Ya comienza Esloras, vas a ver barcos. Hola a todos y bienvenidos a Esloras. Hoy desde Santa Fe, Argentina y para todo el país. Ya les anticipo lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a probar y evaluar uno de los nuevos modelos de astillero arcoíris, la Eclipse 21 Cudi. Además, les voy a mostrar un yate italiano de 49 metros de eslora y propulsión híbrida, el Wider 165. Arcoíris es un astillero argentino que produce una amplia gama de embarcaciones a través de dos líneas, Fishing y Eclipse. Precisamente de esta última, hoy vamos a probar y evaluar uno de sus nuevos modelos, la Eclipse 21 Cudi. Primera parte de la nota. La Eclipse 21 Cudi, ¿entre qué esloras dentro de la familia de Eclipse se ubica? Entre la 18 Cudi y la 22 Cudi. Oportunamente habíamos probado en esloras la 21 Sport. ¿Por qué la Cudi ahora? Tenemos un público que demanda muchísimo a las Cudi y buscan justamente estas medidas, lanchas intermedias. ¿Cuáles son las comodidades? Primero las del cockpit. Las del cockpit es mucho más cómodo porque tenemos mucho más espacio dentro del cockpit. Se tiraron las consolas 30 centímetros para adelante, entonces no quedamos tan apretados. Sí. Eso también cambió el centro de gravedad de la lancha y hace que navegue mucho mejor. Comodidades y equipamiento del Cudi. Comodidades del Cudi, viene mucho más amplio. Viene con dos luces de cortesía dentro del Cudi, tiene el inodoro eléctrico, viene el plástico moldeado y la cama está mucho más completa que antes. ¿Cuál es el equipamiento general que trae la lancha de serie? La lancha de serie viene con instrumental completo, viene con bimini, viene con barra de esquí, escalera. Viene completa, la verdad es muy completa la embarcación esa. ¿Qué puede personalizar el comprador de un producto así? Nosotros estamos ofreciendo alfombras, estamos ofreciendo los decks. Después puede personalizar también lo que es el audio, más allá de lo que viene básico, ¿no? Sí, tiene varias propuestas. ¿Cómo definís el diseño exterior? El diseño exterior es un diseño bien agresivo, como lo tiene siempre Eclipse, muy moderno, viene con el guardamancebo muy bien terminado ahora. Después, bueno, siempre destaco del astillero que tiene la cabina de pintura con atmósfera controlada, entonces eso genera muchísima calidad. El diseño también aporta mucho los colores porque son la combinación perfecta para la lancha. Quiero invitarlos a formar parte de comunidadnáutica.com, un completísimo portal con todo lo que tiene que ver con la industria náutica deportiva, tanto local como internacional. Y además, allí van a encontrar los contenidos de Esloras, por supuesto, de Paralelo Cero TV y de Paralelo Cero Magazine.
Vamos a la nota que les había prometido. Desde Italia, Wider 165, un megayate con propulsión híbrida. Enseguida les cuento más. En apenas 8 años, el astillero italiano Wider se consagró en el segmento de las grandes esloras gracias al diseño de vanguardia de sus creaciones y a la tecnología que éstas llevan a bordo. El Wider 165 Sicilia es el último yate salido de las instalaciones de Ancona y con 50 metros de eslora también es el más grande que se construyó hasta la fecha. Este modelo tiene un gran rendimiento y bajo consumo de combustible con un espacio habitable amplio y flexible. Estas son algunas de sus características. Tiene una eslora de 49 metros con 54, manga 8 metros con 45, el calado 2 metros 30, desplazamiento 430 toneladas, depósito de combustible 52.000 litros, agua potable 10.000 litros, velocidad máxima 14.1 nudos en su condición diésel eléctrico, velocidad de crucero 13 nudos, la velocidad ecológica es de 10 nudos, motores eléctricos 2 por 531 kW, set de generadores 4 por 350 kW y tiene comodidades para 12 personas en 6 camarotes. Construido íntegramente en aluminio, el elegante perfil del casco del Wider 165 fue trazado por el equipo de diseño del astillero en colaboración con el estudio de Fulvio De Simone y el arquitecto naval Lelio Foletta. El diseño interior se destaca sobre todo por su distribución. Tiene un estudio con terraza sobre el lado de babor, gimnasio con terraza sobre estribor, una sala con sauna y un camarote del armador espacioso con baño incluido. Las estancias del propietario también tienen una terraza privada de apertura lateral. En la cubierta de proa se ubica el helipuerto, donde sobre la superestructura se encuentran además una zona circular con asientos frente a un hidromasaje. Otra característica presente en toda la gama Wider es el Beach Club. En el 165 se dio un paso más para ofrecer un espacio adicional personalizable para satisfacer las necesidades del cliente. Desde un amarre para un submarino U-Boat Works, a una sala de sauna spa, pasando por un almacén del equipo de buceo o el garage para la limusina Wider 32, si no se elige la opción del sumergible. El corazón del Wider 165 es un sistema de propulsión híbrido combinado con una serie de baterías de polímero de litio, en este caso 544 kWh, y con una hélice giratoria sobre el eje que garantiza un consumo de combustible reducido y niveles excepcionalmente bajos de ruido y vibración. Cuatro generadores diésel de velocidad variable en línea completan los requisitos de confort y propulsión del barco. Durante la última edición del Monaco Yacht Show, el Wider 165 se llevó varios galardones. Uno de ellos fue el Comfort Class de Rina, categoría en la que tuvo la máxima puntuación debido a los beneficios del sistema de propulsión. Comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Esloras está en todas las principales redes sociales. Pueden encontrarnos a través de Facebook, en Twitter o también en Instagram como Esloras TV. Les recuerdo que ya está a la venta Paralelo Cero Magazine, este número con un temario realmente imperdible. Pueden encontrarla en los principales kioscos de diarios y revistas de Capital y Gran Buenos Aires y también a través de comunidadnautica.com, donde van a poder ver íntegramente en digital el contenido de la publicación. Vamos a la segunda parte de la prueba y evaluación a este nuevo modelo de astillero arcoíris que es la Eclipse 21 Cudi. Al final, las conclusiones nuestras.
pasamos al fondo, que es lo que no vemos, pero lo que no podemos cambiar. El fondo es el mismo fondo del Eclipse Sport, no cambia eso. ¿Con los deflectores? Con los deflectores, viene con el APS. La lancha planea enseguida. Como tiramos el centro de gravedad un poco para adelante, no apopa, enseguida está planeando. Para quien pueda no saberlo, ¿por qué no explicas qué es el APS? La APS son las siglas en inglés de sistema de planeo avanzado. El casco viene escalonado para que la hidrodinamia haga que empiece a planear mucho más rápido. ¿Eso redunda en el rango de potencia? Y de paso decímelo cuál es. Sí, eso también ayuda mucho a que la lancha no requiera de tanta potencia para planear. Y el rango de potencia de esta lancha es de 135 caballos a 250. ¿Cómo se construye este modelo de Eclipse? Este modelo tiene también piezas de matricería reducidas, no tenemos tantas piezas de matricería, hacen que sea mejor la calidad de terminación. Es una lancha sencilla de hacer, no tenemos que ensamblar tantas partes y se ven mucho menos detalles. ¿Materiales utilizados? La tapicería que nosotros utilizamos es importada, siempre destacamos eso, no es tapicería nacional. Tenemos muchos detalles, como te decía antes, de cornamusas embutidas. Es una lancha con mucho detalle de terminación, porque cuando uno se la pone a ver al detalle, le encuentra muchas cosas que son simpáticas, que son agradables. ¿Tendrías que decir sintéticamente dos o tres virtudes puntuales de este nuevo modelo? Lo espacioso que es el cuddy, lo espacioso que quedó el cockpit ahora con la doble butaca giratoria y el asiento enterizo, también llevando las butacas 30 centímetros más para adelante. Esas son dos o tres cosas que yo destaco de este modelo. Lucas, agradezco el tiempo, todos tus conocimientos sobre este nuevo producto de Arco Iris. Te hago entrega de las gafas de Unión Pacífica. Agradezco a ustedes por el espacio y siempre tan amables. Que las disfrutes. Gracias, Horacio. Seguimos en Esloras y ahora charlamos en un minutito sobre las conclusiones de este nuevo producto. Probada la Eclipse 21 Cuddy de Astillero Arco Iris, paso al habitual comentario final y que comienzo, como siempre, con las características generales del modelo. Tiene una eslora de 6 metros 30, manga de 2 metros 35, el puntal 1 metro 30, calado del casco 30 centímetros. El rango de potencia admisible va desde los 150 a 250 HP, siempre fuera de borda. Depósito de combustible 120 litros, habilitación 8 pasajeros. Ya habíamos visto en Esloras las versiones Sport y Clásica de este modelo. Hacia fines del año pasado y para completar la línea, la marca lanzó la 21 Cuddy, concepto que en nuestro medio tiene muchísimos adeptos. Se presenta con un diseño exterior muy deportivo y con atractivas combinaciones de colores. En este caso, los revestimientos de pisos y planchadas que complementan el conjunto son uno de los tantos opcionales que ofrece la marca. Respecto de la 21 Sport Clásica, en este caso, el tablero fue desplazado levemente hacia la proa para generar un cockpit de mayor amplitud. Tiene un cómodo puesto de mando con butaca giratoria, tablero de atractivo diseño y completo panel instrumental. El Cuddy tiene buen volumen, incorpora un inodoro de descarga directa, agradables textiles, luces de lectura y el interior todo matrizado. Como ya les mencioné, el rango de potencia permitido va de 150 a 250 HP. En este caso, probamos con la potencia menor. Esso Mercury 4 tiempos de 150 HP, motor de 4 cilindros con 8 válvulas y 3.0 litros de desplazamiento. Tiene instalada una hélice de 19 pulgadas.
El fondo tiene las mismas eficientes líneas de agua que las versiones Open, por lo que con 150 HP la lancha tiene un desempeño más que satisfactorio. Vemos algunos datos registrados durante la prueba. A 3.500 vueltas, la velocidad crucero promedio fue de 24 nudos. El régimen final, 5.200 vueltas, nos permitió alcanzar, según GPS, 37 nudos totales. El consumo estimado rondaría 13 litros hora, esto siempre a potencia constante de crucero. Las condiciones de navegabilidad son inobjetables, tiene salida a planeo natural e inmediata, buena actitud, eficiente en giros, sólida en el corte de olas. La Eclipse 21 se destaca por muchos elementos ya enumerados, tanto en la nota como en este comentario. Quiero concluir diciendo que, sin desmérito, por supuesto, de otros modelos de la marca, esta tiene un fondo realmente ponderable. ComunidadNautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Para comunicarse con la producción del programa, les recuerdo que tienen que hacerlo a través de ComunidadNautica.com. Y si tienen ganas de ver más embarcaciones probadas por nosotros, los espero dentro de 7 días en este mismo horario. Buena semana.